En estos momentos nos encontramos en el portón 5 de CBG Benalún, salida, portón donde salen las gandolas cargadas de aluminio. Esta gandola con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pailas o 12 bultos por cada lado, se encuentra en este momento, trataba de salir de planta sin la autorización, sin la guía de salida, compañero. Entonces, para que ustedes vean, y no es que los trabajadores están haciendo lo que le da la gana, sino que así se están llevando el material de acá de Benalún, sin guía, sin orden, sin nada. Mire, vean estas condiciones, ve sin caucho. Vean cómo quieren sacar el aluminio de acá, así. Entonces los trabajadores, por supuesto, no lo van a permitir, porque aquí se está yendo el esfuerzo y el sacrificio de la clase obrera, compañeros. Entonces el llamado es enérgico a las autoridades, que le pongan seriedad a esta situación, que le pongan seriedad, porque nosotros vamos a resguardar lo que es nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. El salario de los trabajadores se va acá en estas pailas de aluminio y nadie responde por eso. Entonces no justificamos que una empresa que tiene una certificación ISO 9000, que tiene tantos controles de seguridad, que desde colada no despachan si no tienes una guía de salida, no entendemos cómo esta gandola, ¿verdad? Este cargamento iba a salir sin ningún tipo de guía. O sea que si nosotros no estamos aquí, sale. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas gandolas más habrán salido aquí sin orden de guía? Bueno, la gente del SEBIN, del DECEGIN, que tanto nos sigue, que tantas fotos nos toma. Esto es, hermano, nos están arrebatando el futuro, nos están arrebatando nuestro salario. Vamos a revisar esto también, compañeros, por el amor a Dios.